Central de Misterio, basado en testimonios reales. Los primeros propietarios son nuestros protagonistas, nuestros testigos. Y en este caso son una madre y su hijo de 13 años. Yo entré en esta casa en 1997 y era una construcción reciente. Sombras, luces, objetos que cambian de lugar sin que nadie los toque. ¿Qué es lo que pasa en esa vivienda? Nosotros hemos observado que a partir aproximadamente del mes de mayo han ocurrido una serie de cosas, como paseos por el pasillo de sombras que no podemos discernir qué tipo de persona es, y son sombras no de personas pequeñas, o sea, es como si fuera una nube que se desplaza por el pasillo. Es algo que no puedes decir, no sé exactamente si hay una sola persona, a lo mejor es una persona muy alta que es gruesa, a lo mejor hay dos personas que son más pequeñas y al estar juntas hacen como una persona más gorda o gruesa, quiero decir, para que no se ofenda a nadie, pero eso es lo que hay. Muchas veces cuando estoy en mi habitación tengo la impresión de que alguien me agarra por la parte de los hombros para echarme atrás, como si quisiera tumbarme en lo que es la cama. Eso me ha pasado muchas veces y el crío tiene la misma impresión. A veces ha estado tumbado aquí en el sofá y tiene la impresión de que le empujan para que se baje más, para ponerse en una postura más tumbada. También las luces de los baños se han encendido solas, como si alguien fuera a utilizar el baño, y luego se han apagado. Y sobre todo, casi siempre, más bien te diría, es a la misma hora. Entre las 6:15 de la tarde y las 11 de la noche, más o menos. ¿Qué sintió el equipo de Central de Misterio al llegar allí? ¿Qué pudimos recoger, tanto a través de la imagen como del sonido, psicofonías, aquella misma noche? Recorrí la vivienda junto a Pamela. Mientras yo iba grabando con la cámara de infrarrojos, ella iba percibiendo las posibles energías que se encontraban en la vivienda. Aquí hay una figura un poco más fuerte, más estable. Es una mujer. Es una mujer, pero es joven. Es joven y tiene mucha fuerza. Me susurra muy de cerca, muy al oído. Es un lugar donde se pueden manifestar muy bien. Hay lugares en donde se sientan más cómodos para demostrar su presencia. Y creo que este es uno de esos lugares. Tengo una sensación un poco rara en el pecho. Creo que aquí hay como mucha energía. Y la mujer esa sigue persiguiéndonos, la joven. Que son tres los que están. Pues ya hemos visto, según Pamela, los entes son tres. El primero, yo creo que el más importante,
es el espíritu o el fantasma de la abuela paterna del niño. Esa señora o ese ente está ahí para ayudarle y protegerle. Luego hemos podido ver también que ahí se encuentra un niño que puede ser una energía residual. Es simplemente, está ahí como de paso y se acerca a todo aquello pues, que le llama la atención por querer jugar con el otro niño o por estar allá sin más. Tenemos una tercera persona que fue en sí la más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque en el momento en que Elena nos explicaba todo lo que allí sucedía y cuando Pamela le contaba quiénes estaban en realidad en aquella casa, no caían, no pudieron, no pensaron en ningún momento de quién podía ser esa tercera persona. Una señora, una chica de 30 y tantos años que había muerto de cáncer y que quería ayudarle o darle un mensaje muy importante, como así nos contaba Pamela, a la señora de la casa, a Elena. Una mujer joven, de unos 30 y algo de años. Y yo creo que es la que más se manifiesta, la que me susurraba todo el tiempo al oído. Quiere dar un mensaje, pero no a mí, no me lo ha querido dar a mí. Es un mensaje hacia ti. Yo creo que la que se manifiesta más es esta mujer, la joven, la que está con Elena. Porque quiere decirle algo, pero no me lo va a decir a mí, no nos va a decir a nosotros qué es lo que quiere. Quiere que ella se comunique. Hemos podido observar cómo en un momento dado el niño, este chico de 13 años, cayó. ¿Quién podía ser esa persona? Y de repente le dijo a su madre, no puede ser la farmacéutica que teníamos aquí abajo y que murió de cáncer también, más o menos a esa edad, y que se pasaba muchas tardes, muchos ratos, hablando contigo y era una chica muy maja. Entonces la madre dijo que sí. En ese momento supimos quién podía ser ese tercer espíritu, ese tercer fantasma o ente que habita en esa casa. ¿Y la chica joven me la podrías describir un poco cómo es? Sí, tiene pelo castaño claro, de media melenita por ahí, muy delgada, blanquita de piel. ¿Quién? Puede ser la de la formación. Ah, es verdad. ¿Puede ser? Puede ser una chica que trabajaba aquí, que la farmacia era suya y murió hace 5 años de un cáncer. ¿Ah, sí? Que eso sí que eso de verdad también no me he acordado. Si y está la habitación justo, ¿no? Sí. Sí, y la quería muchísimo y era una chica. Y eso sí que también no me he acordado de deciros antes, pero eso sí que fue un golpe para mí. Ah, viste, entonces. Porque yo he pasado por varios tumores y yo he salido con mucho apoyo y siempre siendo una persona positiva, porque cuando estás así de mal, lo que te ayuda mucho a vencer la enfermedad es ser positivo. Y cuando ella se murió, o sea, es que yo me vine abajo, porque en ese momento yo también estaba enferma y fue un bajón, o sea, fue un bajón brutal, brutal, o sea, se me hundió el mundo, o sea, fue muy fuerte. Podría ser, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Elena, se llamaba igual que yo. Sí. Se llamaba igual que yo. Y era joven. O sea, la Elena tenía, pues igual 33 años igual. O 34 más, ¿no? Una vez más, Pamela, nuestra sensitiva, supo describir a una persona que ella no conocía. En este caso, fue la farmacéutica, que justamente trabajaba en la farmacia de debajo de la casa de nuestros protagonistas. Dani nos explica las experiencias realizadas
en esa casa. Hicimos un recorrido con la cámara de infrarrojos. Otro con el detector de campos electromagnéticos. Luego pusimos en diferentes partes de la vivienda cámaras infrarrojas y grabadoras de audio. Y también pudimos hacer una sesión con el Ghost Meter. Elena, ¿estás aquí conmigo? Una vez sí, dos veces no. Cuando nos enteramos de que la joven de 34 años, la farmacéutica, quería darle un mensaje a Elena, el equipo de Central de Misterio creyó conveniente de que Elena fuese a la habitación donde Pamela había visto a esa chica y completamente oscuras y con las cámaras infrarrojas, esta hiciese una especie de invocación a ese espíritu o a ese ente, preguntándole a ver cuál era el mensaje que le quería dar y, por supuesto, si tenía la necesidad de hacer algo por ella, como puede ser, y ya lo sabemos por otras ocasiones, alguna misa, alguna oración. Esto es lo que pasó. Elena, bonita, te echo muchísimo en falta. ¿Eres tú la que estás aquí conmigo? ¿Podrías contestarme de alguna manera para saber si eres tú? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? ¿Tú quieras que yo te pueda hacer? ¿Comunicarme con alguien? ¿Dar un mensaje a alguien? Me gustaría mucho saber que eres tú, porque eres una persona muy importante en mi vida, ha significado mucho y me gustaría saber. ¿Tú estás bien? ¿Te encuentras bien allá donde estás? Si puedes contestarme, te lo agradecería mucho. Y que sepas que, aunque no estés aquí, te echo de menos y te sigo queriendo mucho. Elena, estás aquí, ¿verdad? ¿Quieres algo? ¿Te puedo ayudar? Dímelo porque sabes que lo haré. Las últimas palabras que Elena pronunció en esta experiencia fueron: sabes que lo haré. Dímelo porque sabes que lo haré. He
En ese momento se oye, se escucha en la grabación una voz. Una voz, una frase que en estos momentos el equipo de Central de Misterio está estudiándolo y en próximos programas se lo podremos contar y podremos afirmar o no si este era el mensaje o el posible mensaje que esta chica quería transmitir a Elena. ¿Quieres algo? ¿Te puedo ayudar? Dímelo porque sabes que lo haré. Cuando Elena se quedó sola en su habitación para hacer la experiencia y poderse poner en contacto con esa chica de 30 y tantos años que posiblemente fuese la farmacéutica, en un momento dado mira hacia la ventana porque escuchó un ruido y nosotros a través de las cámaras infrarrojas podemos ver que hacia ese punto se dirige un orbe. Momentos después ella escucha otro ruido y se puede ver cómo se gira hacia la derecha en un estado de ansiedad. Estaba asustada. También en esa misma habitación pudimos realizar una sesión con el Ghostmeter. ¿Hay alguien aquí? Utiliza la energía de este aparato para comunicarte con nosotros. Utiliza la energía de este aparato. Una vez sí, dos veces no. Elena, ¿estás aquí conmigo? Una vez sí, dos veces no. Sí. Pregúntale. ¿Estás bien, Elena, ahí donde estás? ¿Quieres ayudar a Elena? ¿Quieres que yo te ayude a ti en algo? Sabes que si lo quieres, yo te ayudaré. Se ha ido, ha dicho que sí, se ha ido. Una vez ya en los estudios y revisando las grabaciones que se hicieron con las cámaras infrarrojas, Dani se pudo dar cuenta que detrás de él y reflejada en un espejo salía la cara o el rostro de una persona, de una señora que podía coincidir con la farmacéutica. En el recorrido que hice con Pamela, me repitió en varias ocasiones que nos estaba siguiendo el espíritu de la chica joven. Me susurra muy de cerca, muy al oído.
y quiere que transmita ese mensaje. Aún la tengo aquí diciéndomelo. Y la mujer esa sigue persiguiéndonos, la joven. Y luego, a la hora de analizar las imágenes, pudimos ver en el reflejo de un espejo la silueta de una chica que bien podía ser ella. Cuando entrábamos al baño que está junto a la habitación de Elena, la cámara ha captado una silueta. Luego, cuando salimos del baño, en ese momento me quedo de pie observando o intentando captar, porque yo realmente notaba una presencia ahí bastante fuerte. Yo creo que la que se manifiesta más es esta mujer, la joven, la que está con Elena. Porque quiere decirle algo, pero no me lo va a decir a mí, no nos va a decir a nosotros qué es lo que quiere. Quiere que ella se comunique. Y analizando la silueta que ha captado la cámara, yo creo, casi estoy convencida de que era la mujer joven, la figura más fuerte, la que tenía más firmeza. Los componentes de Central de Misterio nos cuentan cómo vivieron ellos este caso. Como es habitual en cada caso, al llegar al sitio, los testigos se juntan en una habitación con mis compañeros para contarles más detalladamente cuáles son sus vivencias, sus experiencias, los sitios donde sienten esas sensaciones, y yo me quedo aislada en otra habitación para no escuchar la historia, para no sugestionarme o no saber más de lo que debería, porque es importante que yo sienta por mí misma esas sensaciones, que no sepa nada de antemano. En el momento en que me quedé sola en una de las habitaciones, desde el principio yo empecé a notar algo raro, una sensación, y he intentado concentrarme, relajarme, tratar de conectar con esa situación, con esa sensación, y he percibido la presencia de una mujer joven, que intentaba como susurrarme o hablarme al oído, y estaba muy cerca mío, pero no conseguía entender qué era lo que me quería decir. Cuando Elena terminó de relatar sus experiencias y sus vivencias en el domicilio, se reunieron conmigo donde yo estaba, y empezamos a recorrer la casa, Dani y yo, para ver qué sensaciones tenía yo por el resto de las habitaciones, el resto de la vivienda. Las sensaciones más fuertes, más pesadas, estaban en el pasillo, fuera de la habitación de Elena y de la otra habitación de al lado. En ese punto era donde se juntaban más, creo que era porque estaban las dos mujeres juntas, la que se encontraba en la habitación de Elena y la que se encontraba en la habitación de al lado, la señora mayor. Llegamos a la sala y he notado o me he dado cuenta que era el sitio común donde se reunían los tres. Era como en ese sitio, en esa habitación en concreto, que era la sala, era donde podían convivir los tres. Luego en las habitaciones como que se dividían. Tenían cada uno su espacio. Aquí están, aquí se juntan los tres. Luego ahí es como si se dividieran, pero aquí se juntan. Es el lugar común. Me reuní con Elena para comentarle las sensaciones que yo había tenido y las presencias que había notado. Y al comentarle de la persona mayor, de la señora, Elena automáticamente se dio cuenta de quién era. Era la abuela de su hijo, la abuela de Alejandro. Sí que lo puedo asociar a mi suegra, a la abuela de Alejandro, que ella ha cuidado durante muchísimo tiempo a Alejandro. Y tenía muchísimo instinto protector. Alejandro era su vida entera. Hubiera hecho cualquier cosa por Alejandro.
Cuando le comenté sobre la otra presencia, la mujer más joven, le costó darse cuenta. No, estaba confundida, no sabía de quién podía tratarse. Ahora mismo no puedo... No caes. No caigo quién puede ser. Es normal, suele pasar, es normal. No sé si tiene que ver algo con mi familia, porque mi familia, desde luego, gente de 30 años o en esa edad correlativa, no ha fallecido nadie. A lo mejor no tiene que ver nada con mi familia y es alguna persona que yo que sé que murió estando aquí antes de que se hiciera esta casa. No, es alguien que te conoce, alguien... ¿Y que ha fallecido? Sí. Pero el hijo de Elena se ha acordado y se ha dado cuenta de quién podía ser. Una chica que había muerto joven y que trabajaba en la farmacia que estaba debajo del piso y de la cual, o con la cual, tenía muy buena relación. Bueno, instalamos las cámaras infrarrojas e hicimos una pequeña investigación. La verdad es que se notaba una presencia, como que alguien más estaba allí, y te da esa cierta inquietud, ¿no? Es esa sensación de que hay alguien más en la casa, aparte de los que ellos notaban que había, ¿no? También estas cosas son un poquito caprichosas, porque normalmente el que vive en la casa pues nota más cosas, y cuando vas a investigar o cuando hay más gente, pues las presencias o las cosas pueden ser más atenuadas o inexistentes. Pero en ese caso se notaban unas presencias y estuvimos ahí investigando. Queremos agradecer a todas estas personas que les ocurren estas cosas y que, dentro del miedo y el temor que pueda producirles, que nos llamen, que hablen con nosotros, que vamos a sus casas, vamos a investigar, a hablar con ellos, y que tengan el valor de que en los lugares donde les ocurren cosas, tienen el valor de poderse quedar solos y ver si les ocurren las cosas ante nuestras cámaras. La verdad es que para eso hay que tener mucho valor. Y queremos agradecer desde aquí a todas esas personas que nos llaman y que nos cuentan sus historias. Al final de esta investigación, Elena nos dio las gracias a todo el equipo de Central de Misterio por haber acudido a su casa y poder demostrar de alguna forma que todo lo que ella y su hijo que creían ver puede que sea cierto. Ella llegó a pensar hasta que se estaba volviendo loca. A partir de ese día ya no piensa lo mismo. Pero estoy muy agradecida a todos de que hayáis venido, sobre todo a ti también por haberme dado una explicación, porque ahora ya sé que no estoy loca. Sobre todo porque, claro, la gente, cuando hablas de estas cosas, la gente sí piensa que no estás bien en la cabeza. Ahora por lo menos sabemos qué es lo que pasa, la relación que puede tener y lo que quieren esas personas y lo que podemos Eso hacer es. Nosotros por ellos también. Una vez más, el equipo de Central de Misterio consiguió uno de sus objetivos, que es el de tranquilizar a todas estas personas y darles a conocer que no solamente les ha ocurrido a ellas, sino que hay otras muchas más personas que han tenido este tipo de experiencias. Todo el equipo de Central de Misterio estamos muy agradecidos a Elena el dejarnos estudiar sus experiencias y por ser tan clara y sincera como lo ha sido. Y sobre todo, por poner su imagen delante de nuestras cámaras para explicarnos
todas sus experiencias. Como si fuera una nube que se desplaza por el pasillo. Estás aquí, ¿verdad? Si os ha ocurrido algún fenómeno extraño, podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 605 500 939, mandar un WhatsApp con fotografías, vídeos o notas de audio y también por email en vuestroscasos@gmail.com o centraldemisterio@gmail.com. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que el tema que hoy hemos tocado haya sido de su agrado. Y nos despedimos, como siempre, recordándoles que el misterio puede estar muy cerca de nosotros. Hasta el próximo programa.